MSG Media. Y bueno, también allá el Ayuntamiento de Ramos Arizpe reconoció la lealtad, la honradez de una trabajadora del municipio. Ella labora como contadora de la Tesorería Municipal y tiene ya 32 años de servicio. Acá la información. El día de hoy decidimos ponerle a este departamento de cajas contadora Norma Irene Beltrán. De esta forma, el gobierno de Ramos Arizpe reconoce la trayectoria que, por más de 32 años, ha entregado al servicio del municipio la contadora Norma Irene Beltrán. Es un orgullo para mi administración contar con funcionarios como Norma, señaló el alcalde Chema Morales. Hacer un reconocido homenaje a una persona que por más de 32 años se ha desempeñado en la administración y quisimos hacerlo de esta manera, reconociéndola en funciones. Contadora Norma, es un orgullo para Ramos Arizpe, es un orgullo para la administración, es un símbolo del trabajo bien hecho que hacen los funcionarios públicos. La homenajeada se ha desempeñado en su cargo en 11 administraciones municipales con 9 alcaldes. Dijo estar orgullosa del reconocimiento que hacen a su trabajo, lo que la motiva a seguir dando lo mejor de sí, buscando siempre servir a su municipio. Agradecer al municipio, principalmente, a todos los alcaldes que me han tenido aquí, que me han dado la oportunidad de poder realizarme como profesionista y hacer lo que me gusta. Lo he disfrutado mucho, lo sigo disfrutando y pues, ¿qué puedo decir? Me siento muy agradecida. El alcalde Chema Morales reconoció que con la experiencia y consejos de Norma Irene se tienen finanzas públicas estables y se ha logrado pagar el 80% de la deuda histórica del municipio. Es un baluarte para la administración y gracias a su experiencia, gracias a sus consejos, hemos podido pagar el 80% de la deuda, hemos podido ser puntal Ramos Arizpe en el tema de transparencia, en el tema del equilibrio financiero, y eso es definitivamente gracias a sus consejos y gracias a su experiencia. Con imágenes de Mario Hernández para RCG Media, informa Carlos Hernández.